¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en una nueva temporada. Comenzamos, estrenamos nueva temporada de Alabanza With You. En esta nueva temporada tendremos nuevos grupos, tendremos nuevas canciones. Seguiremos con quizás algunos grupos ya antiguos. Seguimos con las antiguas presentadoras. Aquí estamos. Antiguos, pero no viejas. Nosotras aquí estamos fieles al programa y es una bendición, ¿verdad, Caro? Sí. Hacerlo. Pues nada, sin más, hoy vamos a presentar una nueva canción. Queremos primero que la escuchéis y después seguimos hablando un poquito más sobre este... No iba a decir este texto, no, sobre esta canción. Open my eyes, let me see more of your love, more. Do you see my king in majesty? Your grace compels my soul to love and drawing close. I lift my hands and sing. Surrender everything. In you I know I'm found. Oh my God, to you I'll bow. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't. Longing to be with you, lead me to a new place, more of you. Through the fire, I'll persevere. I won't submit to any fear. Where I go. And all my trust is in you, Lord. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place. More of you. Oh, lend me to you forever, Lord. I will pursue, and I will pursue. And you won my heart, Jesus, you're all that I want. And oh, just for a glimpse of you, God, I'll wait for you, God. Lend me to you forever, Lord. I will pursue, and I will pursue. Oh, you want my heart, Jesus, you're all.
Pues acabamos de escuchar la canción, una canción súper bonita, pero cuéntanos, Ruth, el título, quién la canta. Bueno, pues estamos presentando una canción, como tú decías, preciosa, del grupo Hillsong, ¿verdad? ¿Quién no conoce este grupo que el Señor está usando tanto, ¿verdad? Con la alabanza y con la palabra a jóvenes y el mensaje también muy bueno. Y esta canción en concreto pues habla sobre proseguir, ¿verdad? En el Señor, ser fieles, tener ese encuentro personal con Él, ¿verdad? Cuando entramos en la intimidad con el Señor, cerramos los ojos, ¿verdad? Así empieza la canción. Y entonces cuando entramos en esa presencia y de oración y de decirle al Señor que vamos a seguir con Él siempre, ¿no? Es una canción preciosa, como bien dice la letra. Sí. En esta ocasión tenemos nueva cantera. Podemos decir que es un grupo de la casa. Y si no me equivoco, la cantante es Lidia, ¿verdad? La verdad que increíble, tanto el grupo, los cantantes, el tiempo de adoración, somos privilegiados. Y, pero bueno, no me voy a enrollar más, no hace falta explicar mucho, ellos son de aquí, de muchos lugares, pero de aquí. Sí, es bueno, ¿verdad? Grupos de jóvenes que van surgiendo con el talento y la carga de expresar con la música pues canciones para el Señor. Así es. Pero bueno, sin más, vamos a escuchar entonces el primer párrafo y ya le voy a dejar a Ruth, que ya se dedica a traducir, y de vez en cuando le buscaré alguna palabra, sí, alguna cosa así que haya un poco más rara, más complicada. Sí, sí, sí. Que un poco esa es la meta, ¿no? Si no te chincho, Ruth, no tiene gracia el programa. No, y que nuestros amigos tienen que aprender, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la meta de este programa, que podáis también aprender un poquito más de inglés a través de la alabanza y, bueno, pues aprender cositas nuevas. Pues nada, vamos a escuchar entonces el primer párrafo. I close my eyes to see my King in majesty. Your grace compels my soul to love and draw and close. Pues como hemos escuchado la canción, ¿verdad? Y este primer párrafo, la canción se titula Pursue y es de Hillsong, que como decíamos, ¿verdad? Este grupo. Y el primer párrafo dice así: I close my eyes to see my King in majesty. Your grace compels my soul to love and drawing close. Dice: cierro mis ojos para ver a mi rey en su majestad. Tu gracia me obliga a mi alma a amarte y a acercarme cerca. Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que está hablando en tercera persona y hay un verbo en especial que habla en la segunda frase que dice: Your grace compels my soul. Tu gracia obliga a mi alma, ¿verdad? Recordábamos que la tercera persona siempre va con la S apóstrofe y algo más que destacar, pues que es todo, pues la verdad es que sencillito. Está hablando también en verbos en presente. I close my eyes to see. Veo, ¿verdad? Cierro mis ojos para ver. Y poco más que destacar este primer párrafo. Y el presente continuo. Sí, sí, eso íbamos a decir. Drawing close. Drawing close, normalmente to draw es dibujar, ¿verdad? Pero drawing close es acercarte. Es la expresión de que el amor, to love and drawing close. Es una frase hecha, tampoco se puede buscar como el verbo dibujar y la palabra cerca, ¿no? Sino que junto es como que te acerca en ese diseño, mientras vas dibujando, ¿no? Que te va acercando, así se entiende. De todos modos, no tenemos que olvidar que de cualquier idioma en general no se puede traducir palabra por palabra el castellano porque son idiomas muy diferentes. O sea, a veces también tenemos que hacer esa interpretación. Sí, hay muchas cosas que según el contexto, la frase, porque claro, hay palabras que depende con qué lo pongas, es lo mismo, pero te cambia singular a plural, te cambia el significado, entonces tienes que coger el concepto de la frase en sí para hacer la oración. Sí, sí, es interesante por eso, porque no es textual. Sí. Así que, pero bueno, seguimos escuchando. Sí, vamos a escuchar el segundo párrafo.
lift my hands and sing. Surrender everything. In you I know I'm found. Oh my God, to you I'll bow. El segundo párrafo también es sencillo, son tres líneas y dice: I lift my hands and sing, surrender everything in you. Levanto mis manos y canto y entrego todo a ti. Surrender es cuando te das por vencido, cuando te rindes. Te rindes, sí. Estoy pensando en los niños cuando dicen me rindo, ¿no? I surrender. Pues eso significa, ¿verdad? Y rindo todo a ti. Surrender everything in you. I know I'm found, my God, to you I'll bow. Dice, sé que me has encontrado, mi Dios, to you I'll bow. Ante ti yo me postraré. To bow es postrarse. Que y, no es el bowl del, no, de la fruta. Es con, y... No, eso hay que matizar bien, porque según como digamos las terminaciones, es muy importante en inglés terminar las palabras, ¿verdad? En español, ¿para qué vamos a decir? ¿Para qué? ¿Para qué? No, lo que pasa es que claro, que no, no damos la importancia a acabar bien las terminaciones, se entiende a la primera sin pararte a pensar en el final, ¿no? En inglés es todo lo contrario. En inglés tienes que terminar la ED, tienes que acabar en las ST, y aquí, pues como tú decías, I'll bow, si yo dijera bowl, bueno, pues la gente se puede pensar que es un bowl, ¿no? Un bowl. Pero no, estamos hablando B-O-W, y es postrarse. Ante ti, to you, I'll, que es el futuro, con apóstrofe, I will, I'll, bow, me postraré. Nada, que intento chincharla a ver si me sale bien. Ya, ya nos vamos conociendo. Yo creo que ya se prepara, ya vienes concienciada. Pero bueno, vamos a seguir porque la canción no es que sea muy extensa, no es muy larga, pero sí que tiene diferentes párrafos. Sí, luego el coro también vamos a ver que es un poquito más extenso, pero en general esta canción... Es bastante sencilla. Es sencilla. La verdad que quizás el inglés no sea uno de los idiomas más complejos, tiene su complejidad, ¿no? Pero suelen ser siempre... las mismas frases. Yo creo que si dominamos lo que es el lenguaje más básico, va a ser muy fácil para nosotros llegar a comunicarnos. Luego ya hay otro idioma, yo he visto en libros que hay cosas en las que ya, según abro el libro, me pierdo. Son otros niveles de inglés, ¿verdad? Sí. Otros acentos, otras frases, pero luego ya es la práctica. Más luego frases hechas, igual que tenemos en castellano nuestras frases hechas, que significa una cosa, quizás a la hora de leer frases así... Para mí, al menos que soy española, pues no entiendes bien el significado hasta que alguien realmente te lo explique. Claro. Pero bueno, en este caso, prácticamente las alabanzas suelen ser bastante sencillas, bastante... Porque además no debemos complicarnos, no es un idioma muy complicado. Quizás los himnos, que son más antiguos... Claro, el himno ya es otro vocabulario. Pero en este caso no son cosas muy complejas. Sí que es muy importante que remarquemos bien lo que tú dices, las terminaciones, las conjugaciones verbales, vocabulario, quizás sale algo de vocabulario nuevo. Sí, sí, en eso sí, esta canción pues nos está aportando verbos y palabras que son nuevas también. Pero bueno, ya no sigo más hablando, que me enrollo un montón. Y vamos a escuchar entonces el coro. And I want you forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. El coro dice así: Now until forever, Jesus, I surrender. Ahora y hasta por siempre, Jesús, yo me rindo. Show me what I don't know, more of you. Enséñame más de lo que no sé de ti. I'm desperate for your presence. Estoy desesperado por tu presencia. Longing to be with you.
deseando estar contigo. Lead me to a new place, more of you. Dirígeme o hazme llegar al sitio nuevo, más hacia ti o más de ti. Como vemos, pues son también frases cortas, un poquito más largas que los párrafos que hemos visto antes, y también muy sencillo. Está hablándole directamente al Señor, ¿verdad? Hilson predomina también por el tema de las frases directas y mucha repetición, mucho decírselo al Señor, ¿no? Uh-huh. Una y otra vez. Entonces aquí estamos viendo también que son frases muy cortitas, en presente también, aunque también dice que, por ejemplo, I'm desperate, estoy desesperado, eso es ahora, ¿verdad? El deseo de estar con el Señor, el deseo de conocer más de Él, ¿verdad? Y de entrar en ese sitio con Él aparte, ¿no? Lead me to a new place. Uh-huh. Llévame, dirígeme a un nuevo sitio. More of you. Aquí faltaría un verbo, ¿no? Para conocer un poco más de ti, ¿no? Pero bueno, la canción, como habéis oído, lleva a esas frases y por eso dice, para terminar, más de ti. Uh-huh. Pero bueno, todavía seguimos teniendo más. Más de esta canción. Más, vamos a seguir escuchando. Through the fire I'll persevere. I want some bed to any fear. Where I go, you've been before. And all my trust is in you, Lord. El siguiente párrafo dice: Through the fire I pursue. A través del fuego yo prosigo. I won't submit to any fear. No me doblegaré a ningún miedo. Uh-huh. Sí, a ningún miedo. Where I'll go, you have been before. Donde yo vaya a ir, estamos hablando de futuro, you've been before. Tú ya has estado antes. All my trust is in you, Lord. Toda mi confianza está en ti, Señor. Es muy bonito, ¿verdad? Porque aquí está jugando con lo que yo voy a hacer y lo que Dios ya ha hecho, aún antes de nosotros hacerlo, ¿verdad? Sí. No, hablábamos de la sencillez de las frases en sí, pero la sencillez, la sencillez de lo que se está hablando, pero la verdad rotunda, lo que me gusta cuando dice eso, o sea, donde yo voy a ir, tú ya has estado, uh-huh. ¿no? Por lo que ya hemos pasado, por lo que vayamos a pasar uh-huh. de tribulaciones, ya tú ya lo has pasado, uh-huh. ya lo has vivido. O sea, es que te cambia todo, ¿no? Porque solemos temer, como dice aquí, ¿verdad? El verbo fear, uh-huh. es temer, la inseguridad, ¿no? De pensar por lo que vamos a pasar, ¿no? Pero sabiendo que por donde vamos a pasar, Él ya ha pasado, ¿no? Ya, y que es que eso ahí. Ya te da toda confianza y tranquilidad. ¿No? Sí, sí, sí. La verdad que en ese sentido da muchísima tranquilidad. Mm. Que luego son cosas que quizás textualmente ya las conocemos, pero la oportunidad que tenemos no solo de orarlo, sino aparte de cantarlo. Y como tú dices, Hilson suele ser bastante repetitivo. Entonces el hecho de decir sí, o sea, sé confirmar. Que esto va a pasar. Sé que es así. Entonces, sí, dice toda y termina con toda mi confianza. Está en ti, Señor. Uh-huh. Pues así. Pero no ha terminado, ¿no? No, seguimos con otra estrofa más. Penúltimo párrafo dice: Lead me to you, forever, Lord, I will pursue. I will pursue, you've won my heart. Jesus, you are all that I want, all that I want. Dice la primera frase: Lead me to you. Llévame a ti. Forever, Lord, I will pursue. Por siempre, Señor, yo proseguiré. I will pursue. Yo proseguiré. You've won my heart. Te has ganado mi corazón. Aquí
Claro, te has ganado con mi corazón en español, puede sonar muy light. Sí. ¿Verdad? Quizás. Pero hablando del Señor, ¿vale? Yo creo que aquí está dando un énfasis de cuando dice as you won, es que has pagado un precio, ¿no? Has peleado por ello, ¿no? Uh-huh. Has pagado el precio, ¿no? Del Señor, de morir en la cruz y así también ganar nuestro corazón, ¿no? Ese won es el pasado de ganar, pero tiene un significado mucho más completo tratándose del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Sí. You've won my heart, Jesus, you are all what I want. Señor, tú eres, Jesús, tú eres todo lo que yo quiero. All that I want. Todo lo que quiero. Aquí ya está haciendo una confesión directa, ¿verdad? Acerca de seguir, de proseguir en ser firmes en el Señor y que con el Señor pues ya no necesitamos nada más, ¿no? Que es todo lo que necesitamos, todo lo que queremos. Sí, sí. No, ya me voy quedando sin... Es que es muy bonita la canción, sí. Es una confesión preciosa. Mm. El ver cómo va prosiguiendo todo, el que van a haber cosas difíciles, pero persevero, el que sé que estás conmigo, que has ganado mi corazón. Cuando escuché eso de que has ganado mi corazón, me imaginaba quizás esas... sabéis que tengo mucha imaginación. Uh-huh. Esas escenas medievales donde tiene que ganar. Mm. O sea, no es ese ganar como... de enamorados, me he ganado tu corazón, sí. O me he ganado tu confianza, no. Mm. O sea, que ha tenido que pelear para poder llegar a ganar ese corazón. Sí, a eso me refería, que no era una frase light como, pues eso, te has ganado mi confianza, ¿no? Sino que has peleado para ganarte mi corazón, ¿no? ¿Y qué tuvo que pelear para poder ganarlo? Sí, así es. Open my eyes, let me see more of your love, more. Do you see my king in majesty? Your grace compels my soul to love and draw in close. I lift my hands and sing. Surrender everything. In you I know I'm found. Oh my God, to you I'll bow. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I do. Longing to be with you, lead me to a new place, more of you. Through the fire, I'll persevere. I won't submit to any fear. Where I go. And all my trust is in you, Lord. And now until forever, Jesus, I surrender. Show me what I don't know more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place. More of you. Oh, lend me to you forever, Lord. I will pursue, and I will pursue. And you won my heart.
just for a glimpse of you, God. I'll wait for you, God. I'll lend me to you. Pues nada, ahora sí, toca la despedida. Ha sido un placer, de nuevo Ruth, tenerte aquí con nosotros, iba a decir con nosotros, no soy solo yo, bueno, no, tenemos a nuestras cámaras también, por favor, con nosotros. A todos vosotros, muchísimas gracias por seguir ahí mirándonos. Sé que algunos me voy encontrando que veis nuestro programa. Si queréis opinar, si queréis darnos ideas, si tenéis algún grupo, seguimos insistiendo, si tenéis algún grupo, conocéis a alguien que cante en inglés, que quiera poder aprovechar esta oportunidad de grabar aquí en los estudios con nosotros, tenemos una dirección de correo donde podéis contactarnos. Sí, y sobre todo visitar nuestra página web, ¿verdad?, de la televisión, solidariatv.com. Ahí vais a ver los diferentes programas y toda la emisión que hacemos, y entre ellos nuestro programa de Alabanzas with You. Ahí podéis contactarnos, decirnos si conocéis, como decía Carol, cualquier grupo, ¿verdad?, que cante en inglés, sobre todo, ¿verdad?, porque así aprovechamos y damos alguna clase juntas, y también pues tienen esa oportunidad de venir aquí a los estudios y compartir con nosotros. Si tenéis ideas de algunas canciones, o lo bueno de la página web, que si hay alguna que te has perdido, puedes seguir viéndola o puedes ver anteriores. Pero bueno, no te aburras mucho de nosotras tampoco, hay mucha programación. Sí. Pero bueno, sin más, despedirnos, deciros que os esperamos ahí cada semana y que gracias por contactarnos, y esperamos que sea igual de bendición para vosotros como lo es para nosotras. Así que hasta la próxima semana. Bye, bye.